Es el segundo festival del frijol con puerco. Imagine usted lo sabroso que es el frijol con puerco de manera general. Ah, pero si entramos en el terreno del frijol con puerco enterrado al estilo Pueblo Pibil y al estilo Tixkokob, ya estamos hablando de palabras mayores, de todo un apartado especial en la gastronomía yucateca, porque no es lo mismo el frijol con puerco normal que se prepara en casa, que es muy, muy rico, al frijol con puerco enterrado, además, con un proceso especial. Por eso hemos invitado a Carlos Lara Puerto, él es el dueño de Pueblo Pibil, y a Silvia Campos, la chef maestra de Pueblo Pibil, para que nos platiquen de esta extraordinaria invitación prevista para el día lunes, que es el día en que se come el frijol con puerco, Carlos, ¿no? Es correcto, José Luis. Como Dios manda. Como marca el manual. Tal cual. Como marca el manual yucateco, ¿no? Sí, claro. Aquí ya sabes que los lunes es tradición de frijol con puerco. Y pues agradecerte de nuevo Bienvenido. aquí en este espacio y a todo tu auditorio, el poder pues comentarles que pues ya estamos en la recta final, nos quedan escasos 4 días para montar ya todo el espectáculo del entierro del frijol con puerco y sus derivados. Los derivados son, pues es los ibes con puerco, el espelón con puerco y el chirmole con frijol, ¿no? Entonces, se les invita pues a todos, y en especial a los yucatecos y a los foráneos que ya se están convirtiendo yucatecos, a saborear este rico y delicioso manjar que el día 18 próximo lunes vamos a tener en Pueblo Pibil, Tixkokob. A partir de las 12:30 se les va a recepcionar con una cervecita bien fría de nuestros patrocinadores, los amigos de Esmeralda. Esmeralda, Artesanal. una cerveza artesanal. Es correcto. Perfecto. Silvia Campos, chef maestra, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo se hace un buen frijol con puerco sin que nos cuentes el secreto? Pero sí, sedúcenos. Buenas tardes. Pues antes que nada, otra vez de nuevo, Bienvenida. muchas gracias por el espacio. Pues bueno, pues como mencionaba hace ratito que ya don Carlos a ver si me dejó un poquito del que voy a contar porque ya lo dijo todo, ¿verdad? No ha dicho ni ingredientes ni dónde Claro. comprarlos. Sí, que lo más importante es que el producto es fresco, ¿no? El producto Estamos en tiempo de cosecha. Sí, es local. Sí, Es es fresco correcto. y ya estamos saliendo bueno, todavía estamos en lo de los pibes, que el frijol, pues que el espelón es su mes, entonces también lo vamos a tener el espelón con puerco y pues se hace con mucho cariño, con mucho amor, que es cocinado bajo tierra, que es nuestra Sí. especialidad. Así ¿Qué es. le ponen al frijol con puerco en este caso? El frijol con puerco. Todo lo que debe de llevar. Oreja, pezuña, el rabo, la costilla, el polomo, el cachete, en el que nosotros llamamos el sandwichón, que es parte de la costilla, pero son unas capas de carne suave, entre capa, grasita. No digas todo el secreto. Cuidado. No, no, pero además la magia es el entierro, ¿verdad? Así Ah, es. claro. Sí. ¿Cuánto tiempo el proceso, más o menos, del entierro? Aproximadamente tiene como 5 o 6 horas, depende. Los frijoles también tienen su chiste, porque es muy diferente cocinar un ibes, un espelón, un frijol, porque no es el mismo tiempo. Entonces tiene su chiste. Y sobre todo que tiene ese sabor característico de lo que es el roble y el jabim, que son lo que le ponemos para que le dé ese toque Al enterrar. al enterrado. Oye, y los reyes del entierro en este caso, pues eso es la familia Campos, ¿eh? Sí, esa es una trayectoria de desde el abuelo, ¿no? Desde el abuelo de El Silvia. abuelo, el papá El de Silvia, abuelo don Silvio, Silvio. don Silvio, hijo, y ahora Silvia que sigue la tradición, ¿no? Y que tiene muy buen toque. Definitivo, yo creo que heredó muy bien los toques del entierro y del sazón. ¿Qué distingue a Pueblo Pibil? Para empezar, es un restaurante extraordinario. Sí, definitivo, no porque seamos los dueños, pero sí, es un restaurante extraordinario, te invita a no sé, a transportarte a las épocas de la colonia, una casona muy bien decorada, muy bien ambientada, Cálida. cálida, ¿no? Si Sí. tú entras y sientes
esa calidez, ¿no? Sí, sí, sí. Humana, ¿no? Incluso en las paredes me decías que encontraron Sí, al momento de estar en la construcción o reconstrucción del restaurante, la recuperación del sitio, empezamos a raspar unas paredes y se empezaron a aparecer unas pinturas, ¿no? Unos frescos que habían de la época, que estaban ahí escondidos detrás de capas de pintura, ¿no? Y pues se trataron de recuperarlo lo mejor posible, y de un lado, bueno, de tres lados de las paredes aprecias esos decorados que se hacían. O sea, los conservaste. Sí, claro. Se conservaron. ¿Qué nos recomiendas? Digo, y no sí. Solo eso, José Luis, también el entierro, la comida. El entierro, que eso es nuestro principal característica. Yo digo, pueblo pibil es Tixcocop, Tixcocop es pueblo pibil. Es correcto. O sea, era como viajar no solamente en el tiempo, sino ir al municipio donde un restaurante le da nombre también al propio municipio. Es correcto. Lo vuelve famoso. Así es. Y sobre todo lo que vamos a hacer este festival para honrar todos esos ingredientes, esa riqueza gastronómica que nosotros tenemos los yucatecos, que es amplia y es muy rica. Entonces tenemos que darle también importancia a uno de los ingredientes principales como es el frijol. ¿Qué recomendarías de entrada, por ejemplo? Ah, no, esos kiwis que me gustan porque están rellenos de toxel. Tú dices kiwis de toxel. Kiwi de toxel y tu cerveza esmeralda. Después continuamos con un pibiguá de lomitos. Pibiguá de lomitos. Relleno de lomitos. Relleno de suave, lomitos. Suave, ¿no? Sí. Es cocido bajo tierra. Sí, leve. Para que cuando venga el platón de frijol, te puedas degustar de tortillas sí, a mano. Hechas a mano. Se están preparando para la demanda. Sí, sí, sí. Seguro, no vayan a echarle más agua a los frijoles. No, tenemos un caldito reservado. Sí, vamos a tener. Como el de Uxmal, ¿no? Ándale, el Pepe Huchim. El Pepe Huchim. Que lo prepara con 15 días de anticipación, lo entierra. Pero bueno, entonces es el próximo lunes. ¿Dónde reservamos? Pueden reservar al número 9916-110805. Ahí puede hacer su reservación y ahí le dan mayores informes. Uh-huh. La recepción es 12:30, desenterramos a la 1:30. A la 1:30 empieza el espectáculo del desentierro. Del desentierro. Que además, y previo puedes tomar tu cervecita y estar a gusto en terraza. Y Ciclipac, unas cositas por ahí. Luego. Sí. O lo que recomendabas y vámonos. Lo que también vamos a contar con salpicón, sopa de antaño, que es legendaria esa sopa, el tamal de espelón y el salpicón de carne ahumada, que va a tener el taruguito de frijol. También para taruguito. Hacer un taruguito. Nosotros le llamamos así porque pues viene de mi abuelita. Ajá. Le hacía a mi abuelo un tarugo de frijol. Mi abuelo pedía todos los días que llevaba un frijol diferente. Y mi abuelita pues al principio no tenía frijol y empezó a hacer de todos los guisos hasta que llegó con el tarugo de frijol, que es un frijol ya seco, hecho con manteca. Ya secado. Sí, hecho con manteca y chile xcatic. No cualquiera le pone manteca. No. La gente se equivoca porque la manteca es el toque especial. Es más sana que el aceite. Sí, es correcto. Efectivamente. Y hay gente que no lo sabe. Es más sana la manteca. Nada más no hay que exagerar. Exacto. Como en todo, ¿no? Tú sabes que todo. Y el sabor del frijol con manteca es increíble. Inigualable. Sí. Ya se nos hizo agua. Y si le muerdes un pedacito de castacán y se lo echas al frijol. Y aparte tienes un chile mash tamulado, ya recién tatemado con naranja agria. No, y la cerveza. Y las costillitas asadas. Y el chicharrón con el schnipek. No, hombre. ¿Qué tal? Repite el teléfono porque sí queremos caerte. Y no de sorpresa. Claro que sí. 9916-110805. Perfecto. Ahí le atendemos con mucho gusto. Carlos Lara Puerto, Silvia gracias. Campos, muchas gracias. Gracias a ti. Pueblo Pibil está en Tixcocop, muy cerca de fiesta. Del centro. Sí, de este a una cuadra.